Damos comienzo a la última sesión que vamos a tener referida a técnicas y metodología de la investigación científica. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos dicho estos días pasados? ¿No? Bien, pues vamos a terminar la parte lo poquito que falta sobre la fase de elaboración del trabajo científico, porque inmediatamente después vamos a hablar de políticas de información y documentación, que son las políticas y cómo se investiga en temas o materias relativas a la política de información y documentación. Si os acordáis, el día pasado estuvimos hablando de la fase de elaboración del trabajo científico. Analizábamos, veíamos cómo se generan las nuevas ideas científicas y resaltábamos que las ideas científicas, las nuevas ideas que nosotros tenemos que ir, que nos tienen que ir surgiendo a lo largo de nuestro trabajo de investigación, se generan de un enfrentamiento o efectivamente de un enfrentamiento entre un choque entre la lectura crítica y reflexiva que tenemos los investigadores a las fuentes de investigación que hemos seleccionado. Todo ello, digo, en este choque, tiene importancia o mucha importancia la disposición subjetiva del investigador. Todas esas actitudes, esa tenacidad, el talento, la experiencia, todos estos aspectos contribuyen, como digo, a que el choque entre la reflexión y la lectura de las fuentes de información den como resultado las nuevas ideas científicas. Hablamos también del valor y uso de las fuentes, la recomendación de que estas fuentes de información sean fuentes de información que tengan autor, que sean unas fuentes fidedignas, que además correspondan a autores con reconocido prestigio, que ya nos avalen que la información que estamos recibiendo a través de la lectura sea lo suficientemente rigurosa para servirnos para nuestra investigación científica y nueva idea científica. Decíamos de la observación, que la observación nos va a permitir ver la realidad, constatar hechos, para que nosotros posteriormente podamos registrarlo en nuestra investigación. Hablábamos del diseño de la ficha, todo esto ya lo dejamos, ¿verdad? Y lo dejamos exactamente en las etapas de la redacción, que también hablamos de ella. ¿Cómo pasamos a redactar cada uno de los capítulos de esa investigación? ¿Cómo vamos a seleccionar esas fuentes de información, esa documentación, materia prima que hemos llegado a buscar y recuperar? Y decíamos que una vez que tenemos seleccionadas las fuentes de información, la materia prima, para hablar de una manera directa, es plantearnos qué capítulo vamos a redactar, llevar a cabo una estructura, un esbozo de lo que es, de lo que va a ser nuestro capítulo y establecer una serie de cuestiones que nos planteamos a priori en el capítulo para luego registrar un pequeño borrador, una redacción que pasará a ser texto definitivo una vez que releamos y vayamos haciendo todas las anotaciones correspondientes. Pero para entender qué es una investigación científica, para saber en qué consiste y por qué es una investigación científica, tenemos que hablar de lo que es un texto científico y un estilo científico. Cuando nosotros, en la fase de elaboración de las ideas científicas, llegamos a tener esta idea, lo que estamos haciendo es elaborando un mensaje científico para trasladarlo al documento y llevar a cabo el documento
científico. Bien, pues este documento científico debe de reunir, este mensaje científico de ideas científicas debe de reunir las características propias de este científico. Y para ello, el investigador tiene que tener un estilo de escribir de una manera científica. Hace un poco, ¿está el aire acondicionado, científico?